Hello, good evening, Manuel. Good evening, teacher. Good evening, Edwin. Good evening, teacher. I like your t-shirt. T-shirt. I like your t-shirt. Camiseta, t-shirt. I like it very good. Jose Amaya, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Very Elizabeth good. Vasquez. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. Excellent. Nice to see you. And good evening, Victor. Good evening, teacher. All right. And the rest of people are getting ready. Hello. Edwin, were you able to log into the platform? Yes, teacher. Okay, very good. And Christina, good evening. How are you today? Good evening. All right, you look happy today. I bet you're happy because tomorrow you will not see me, and the day after tomorrow you will not see me again. So that is your happiness, right? Te aseguro que estás contenta porque mañana no me vas a ver ni el domingo también no me vas a ver. Dice, oh, yes. Me decís el teacher No, 2 days. no, estamos aprendiendo. Okay. Mayra, how are you today? Very good. Very good. Excellent. Excellent. It's good to know that. And Jorge Alberto, how are you? Teacher. Excellent. And Henry Alfredo, how are you? Doing great. Okay, so I have Wilfredo Antonio and Mario Gonzalez. Okay, Good evening, very good. teacher. Hello, good evening, sir. Are you working? ¿Estás trabajando? Estoy de vacaciones, teacher. Ah, entonces, ¿por qué no me prendes la cámara? Hello, Wilfredo. How are you? Hello, teacher. Hey, yes. Nada acá, esperando que empezara la clase. Okay, very good. Excelente. Okay, well, good evening, everyone. Let's go ahead and start the class, and we're gonna do like a little review from what we went over yesterday. A review. Review. Review es como un repaso, ¿ya? Repaso de lo que hicimos ayer. Mayra, what do you remember from yesterday? ¿Qué es lo que se acuerda de ayer? The profession, Okay. Affirmative. Greeting, algo así. Okay, Sí, greeting. Okay, very good. Uh-huh. Affirmative. The profession y negativo. Oiga, pero yo escucho un eco ahí atrás de usted. Primero habla ese eco y después habla usted. No sé cómo está la cosa ahí. ¿Ah? Dígame, ¿cómo está? El eco ahí habla primero y después. ¿Ah? Sí, se oye. Se escucha un eco. Pero es que está mi esposo y mis hijos acá también. Me encanta eso, que en familia, me encanta que en familia estén trabajando, sí, así tiene que ser el aprendizaje colaborativo. Yeah, very good. Excelente. Ok, very good. A Jorge Alberto, ok, y de lo que ayer vimos, ¿de qué se acuerda? De la conversación que hablamos entre los compañeros. Okay. Aprender a no ser groseros a la hora de dirigirnos a terceras personas. Okay, aprendimos acerca de rude, yeah, rude y polite. Polish, polite.
polite y rude era grosero, polite era amable. Amable, sí, y polite. Cuando alguien me dice, por ejemplo, si María Mayra me dice, my name is Mrs. Sánchez, la señora de Sánchez, ¿verdad? Y si yo, cuando le contesto a ella, le digo, oh, hi, Mayra, ya eso es rude. Eso se considera rude, eso ya se considera grosero porque ella me dijo que era la señora de Sánchez. Y yo le digo, Mayra, ya, eso es, ya hay un conflicto ahí. Entonces, we try to be nice, polite, not rude, okay? Y eso es parte de ser rude, de no llamar a la gente como ella me dijo. Por ejemplo, si yo le digo, good evening, my name is, well, I am Mr. Machuca, how are you today? Y Mayra me dice, oh, good evening, Antonio, we're doing fine, estamos bien. Ella me llamó por Antonio, ¿verdad? Y yo le dije que yo soy el señor Machuca, ¿ya? Ya cuando empezamos así, ya no estamos en la misma página. Son cositas así pequeñitas que ustedes van a ver que hacen la gran diferencia. Ok, very good. También vimos el verbo to be. ¿Se acuerdan el verbo to be is? Y el am. ¿Ya? Y vimos pronombres. ¿Cuáles pronombres vimos? I, you, he, she, and it, ¿verdad? Vimos eso, ¿ya? Esos son los pronombres que vimos ayer. Hoy lo que vamos a ver es plural subjects. Subjects. Los plural subjects son los que hablan de más de una persona, ¿sí? Hablan de dos o más personas. Y los plural subjects son los we, you y el they. We, you, and they. Por ejemplo, ¿cómo se llama su esposo, Mayra? Carlos. Ok, entonces dice Mayra, we are Carlos and Mayra. Mayra. We are Carlos and Mayra. ¿Sí? Así es como se presenta, ¿verdad? We are Carlos and Mayra. Somos Carlos y Mayra, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas personas que se equivocan y dicen, ok, entonces Mayra es tercera persona. Entonces voy a usar el is, ¿sí? O Carlos es tercera persona, voy a usar el is también. Pero como tenemos aquí esta fanboy, o sea, un connector, el and, estamos hablando de dos personas, ya esto lo hace plural, ¿ya? Y para hacer el negativo en este, o lo hacemos, we are not Carlos and Mayra. ¿Ya? Ese sería el negativo, como nosotros si hiciéramos una oración, we are not Carlos and Mayra. O también lo podemos hacer este, lo podemos contractar. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de contractions? Que son dos palabras unidas donde una palabra se omite y se reemplaza con un apóstrofe. Entonces podemos hacer esto aquí. We're not Carlos and Mayra. ¿Ya? Y aquí podemos también hacer lo mismo. Podemos poner we're Carlos and Mayra. ¿Sí? Entonces, hacemos la contraction y hablamos así. As a matter of fact, de hecho, los norteamericanos así les hablan. We're Carlos and Mayra. Yeah, we're. Y si usted no aprende ese sonido, no va a poder comprender lo que le dice el norteamericano. Entonces, sería bueno empezar ya desde hoy a hablar de esa manera. We're Carlos and Mayra. O we're not Carlos and Mayra. Ok, este sería en el caso de we're. En el caso de you are managers, ¿ya? Conocimos que manager es una persona que está in charge of a company, ¿verdad? Un manager es una persona que está a cargo de una compañía, ¿ya? O, si queremos decirlo negativo, dijéramos you are not, yes, managers. You are not managers. Entonces aquí le falta la S porque es plural.
You are not managers. Yep. Ahora lo vamos a contractar. Vamos a contractar esa. I'm going to do a contraction. Voy a borrar esta y la voy a reemplazar por una apóstrofe. Your managers. Yeah. Y en este caso, puedo yo reemplazar, puedo hacerlo así. You're not managers. O también puedo hacerlo de la siguiente forma. You aren't. Yeah. Lo puedo poner así. You aren't managers. ¿Sí? Lo puedo hacer de esa forma también. Entonces, para que ustedes sepan que hay diferentes formas. As a matter of fact, de hecho, sí, en la plataforma les va a salir algo así. Yes, aren't manager. Yeah. Esto en el caso de la segunda persona plural. En la tercera persona plural sería they. Yeah. They are colleges. Colleges. ¿Qué dijimos que era colleges? Colegas. Colegas, yes. Colegas. They are colleges. Ahora vamos a colleagues, ¿se acuerdan? Colleagues, colegas. They are not colleagues. Yeah. Colleagues. They are not colleagues. Yeah. Si dicen colleges, es colegiales. Colleges, yeah. Ese sería colleagues. Colleagues. They are not colleagues. Ahora vamos a hacerlo contractado. Aquí diríamos their colleagues. Their colleagues. Y aquí they're not colleagues. Lo mismo como la otra. Podemos contractarlo de la otra forma. They aren't colleagues. Yes. Entonces, esas son las positivas y negativas cuando los subjects son plurals. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo formar los plural subjects? El negativo. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Ok, very good, excelente. Sí, señor, dígame. O sea que se va a escribir así, con la comilla, siempre que lleve una S el sujeto, siempre que sea plural. Siempre que sea, por eso estamos viendo los plural subjects, ¿sí? Ok. Estos, los plural subjects, entonces siempre va a llevar, porque es de más de una persona, por eso le pone la S es para hacerlo plurales, ¿ya? Si no fuera plural, entonces decía colleague, pero como es colleagues. Ok. Very good. Entonces, vamos a ver el libro. Ayer lo dejamos acá, ¿verdad? Dijimos que estuvimos haciendo unas lecturas y en estas lecturas estuvimos viendo terceras personas, subjects, they are, we are, and they are, solo falta aquí el you are, ¿verdad? Y si se fijan aquí, hicieron la contracción, aren't, we aren't. Entonces esto, si no las hemos contractado, diría we are not, we are not. Ok. Y tenemos estas preguntas basadas en la lectura que hicimos ayer. José Amaya, hágame la primera. Wilfredo, la número dos. Henry Alfredo, número tres, number three. En Manuel Eduardo, number four. Todos la vamos a hacer, ¿verdad? Pero ellos son los que nos van a dar la respuesta. La primera dice Rodrigo en Luis. ¿Eso es singular o es plural? Plural, ¿verdad? Ajá. Entonces, Rodrigo en Luis, ¿qué verbo le voy a poner ahí? ¿El es o el are? Are. Yeah. Are, ¿verdad? Sí. Podría ser que yo diría, bueno, pero Luis es tercera persona, entonces le pongo el is. Alguien podría decir esto. Luis is, ¿ya? Pero como estamos hablando de dos personas, Rodrigo en Luis, tengo que poner aquí are. Are. Marketing managers. Yes. Number two, diría. Romeo and Rodrigo.
Aren't. Aren't. Or are not. Romeo or and Rodrigo aren't from the same department. Yeah. Very good. Number three. Sería queer. Okay. O we are, ¿verdad? We're. Si lo ponemos we're, sería así, de esta manera. We're. We're. We're colleagues. Yes. Con la, el apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe I. Sería we're colleagues. O lo we podemos are. Poner we are, sí. Uh-huh. We are colleagues. Very good. Ahora they. They are. They are, yes. They are. O también lo mismo, there. There. There, así, siempre con apóstrofe. They're in the same company, yeah. O they are. Very good. They are in the same company. Entonces, esa es la forma como se usa el third person, el subject de la third person, yeah. Los third person subjects are we, you, and they. Okay. ¿Alguna pregunta de la tercera persona plural? ¿No? Cristina, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Okay, very good. Entonces, aquí están los affirmative statements and negative statements. Eso es lo que acabamos de ver nosotros, donde dice we are Irene and Cindy, and we're Irene and Cindy. Entonces, para ver si hemos captado la pronunciación de ella, vamos a tener a Elizabeth. Vamos a Elizabeth, me va a leer la primera línea, affirmative and negative. Y Andrés, la segunda, affirmative and negative, también las contracciones. Y vamos a tener Edwin y Saúl, la tercera línea. Pues affirmative y negative, incluyendo las contractions. Ok, vamos a escuchar. Ok. We are Irene and Cindy. Where Irene and Cindy. Ok. We okay. Are. Permítame, si nosotros decimos where aquí, entonces vamos a estar diciendo dónde, ¿sí? Esta la tiene que leer where. Where. Ok. Where. Irene and Cindy. Uh-huh. We are not Irene and Cindy. Uh-huh. Y we're not Irene and Cindy. Very good. Good job. Well done. Bien hecho. Next, please. You are managers. Ok, permítame. Dijimos que si decimos you, estamos diciendo la J, que es la J-U-Y. Entonces la Y es E. You. Our you. Managers. Sí, quizá lo dije muy rápido, por eso. No. es el la pronunciación. Okay. Okay. You are managers. Mm-hmm. Your managers. Okay. Okay, como dice, your es your managers. Your. Siempre tiene que ser E. Vale. Okay. Al inicio es you are. You are managers. Así, perfecto. Good. Okay. Your managers. Uh-huh. Okay, ahí está. Sí. La negativa. Ah, perdón. No. You are not managers. Uh-huh. Your. Ahí metió ya your. Ajá. Your. You're not managers. Okay, very good. You're not managers, you're not manager. You are not managers and you're not managers. Okay. That's very good. Okay, next please. They are colleges. Okay, vamos a corregir dos. Cuando nosotros decimos they, vamos a escribirlo. Ok, cuando yo digo they, yo estaría diciendo, la otra persona me estaría interpretando que yo le estoy diciendo, permítame. Okay, just a second.
Okay, cuando yo digo they, they sería esto, they are, yes, esto es no lo que queremos decir, nosotros lo que queremos decir es they, entonces para ¿dónde decir, estaba Diego? Disculpe, apágame la tierra. Ah, y yo lo fui a buscar en el otro donde ustedes al baño y ahí a pegarle a las puertas. Tápese los ojos, tápese los oídos. No queremos oír eso. No, ven, tápese los oídos. No queremos oír eso. Ok, sí. Por favor, apaguen los micrófonos porque aquí se está oyendo cosas que no tenemos que estar oyendo. Ok, very good. Entonces, vea, cuando nosotros decimos day, estamos diciendo día. Pero lo que queremos nosotros es hacer la pronunciación correcta de esta TH. Esta, para hacerla correcta, lo único que tengo que hacer es sacar la lengua y decir they, they, ¿ya? They. Si usted no hace eso, no le va a salir el sonido. Y la otra persona no le va a entender lo que está diciendo. Usted va a estar diciendo day pensando que es día, ellos, pero usted está diciendo día. Yes, day. Yeah. Entonces, vamos a hacer day. Y la otra es colleagues. Esta es bien confusa. Yes, colleagues. Colleagues. Es como que dijera así. Colleagues. Así. Colleagues. Sí. El colleagues. Entonces tenemos dos pronunciaciones en que trabajar. They are colleagues. Colleagues. Así lo va a pronunciar como esta, que no se escriba así, ¿verdad? Pero sí es la pronunciación. Entonces, they are colleagues. Probemos otra vez. Ok, teacher. Ok. Vamos a ver. They are colleagues. Perfecto. Otra vez. Perdón, la contracción de there. Sí, no, no, no. There. 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 Ajá. Their colleagues. Very good. Colleagues. Ajá. Colleagues. La negativa. They are not colleagues. Okay. They're not colleagues. Colleagues, como gato, colleagues. Yeah. Colleagues. Very good, excelente, good job. Estuvo mejor, 100% mejor. Ok, vamos a tener María Elizabeth, que nos haga la primera. Jimén Jíbar, número 2. Mayra Isabel, número 3. Vilma Lisset, number 4. Y vamos a tener a... Mario González, number 5, y José Amaya, number 6. Todos lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ellos son los que la van a leer. Okay. Vamos a ver, number 1. Aquí el ejercicio es complete the statements using the plural of be. ¿Cuál es el plural of be? Es are. And the information on parentheses. El paréntesis es este que está aquí. ¿Ya? Entonces, esa información es la que vamos a usar, esta información que está aquí, de todos los paréntesis, para usar el verbo to be. Entonces, ¿cómo leería la primera? How would you... They are. They are, ajá. ¿Sí? Is... Reception. Reception. Receptionist, yes. Reception. Yeah, receptionist. Con la S al final. Number 2. You are not. You are not. Okay. You are not or you aren't, ¿verdad? You are not or you're not. Yeah. Entonces tenemos las tres formas. You're not, you are not, or you aren't. Yes. Entonces vamos a ver, you are not. Vamos a ver, vamos a decir, you are not, ¿qué? A supervisor. A supervisor. Ok, ahora vamos a ver. ¿Está bien escrita esta oración? You are not a supervisor.
No, la palabra a. No tendría que ir. No, ¿verdad? ¿Por qué? No tendría que ir. Porque es para singular, perdón. Correcto, sí, porque la A quiere decir un o una, ¿verdad? Entonces, aquí diría, you are not, no son un supervisores. Yeah. Entonces, la A no va aquí, correcto. Very good. Good observation. You are not supervisors. Y ya saben que podemos hacer, you are not supervisors, you are not supervisors, o you aren't, you aren't supervisor. Very good. Number three. Okay. Number three. Susana and Marcos are not colleagues. Are not, perdón. Colleagues. Are not colleagues. Okay. Ok, vamos a ver aquí. Así. Lea no. Eso. Colleagues. No. Colleagues. 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 Yeah, ¿se acuerda de la A, E, I, A, A? Colleagues. ¿Se acuerda de eso? Colleagues. Yeah, ¿se acuerda de las vocales, verdad? Colleagues. Sí, muy bien. A, E, I, A, A. Sí, acuérdense esas vocales. Entonces, si no hay una regla, usted la va a sonar como A. Colleagues. Yes. Colleagues. Very good. Ahora se la voy a escribir como es y usted la pronuncia como es. Ok. Colleagues. Yeah, toda la oración, please. Susana and Marcos are not sí. Perdón. Susana and Marcos are not colleagues. Colleagues, very good, excellent, good job. Number four. We are accountants. We are accountants. ¿O qué de otra forma podemos decirlo? We're accountants. Yes. We are accountants. Yes, we are accountants. Oh, we are accountants. Very good. Excelente. En la plataforma van a ver oraciones que van a llevar ese apóstrofe. Usted ya sabe qué es lo que le están diciendo, que va a ser contractada. Very good. Number five. Number five. We are. Perdón, se me trabó. We are Carla and Summer. Yes, we are Carla and Sandra, or we're, ¿verdad? Sí, tengamos cuidado ahí de no decir where, es we're. We're. Yes, como francés, ¿verdad? We're. Yeah. We're Carla and Sandra. Digamos otra vez, por favor. We're Carla and Sandra. Yes. We're. Okay, very good. We are Carla and Sandra. Number six, please. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Yes, they are Miss Herrera and Miss Mejia. Yes. Oh, there, ¿verdad? There, yes. There, Ms. Herrera and Ms. Mejia. Ms. Mejia. Okay, vamos a ver, permítame un segundo, vamos a explicar el titles. Yeah. Los titles son títulos, eso se llaman titles, yeah. Titles, son títulos que nosotros usamos para referirnos a las personas. Tenemos el Mr., ¿ya? Tenemos el Miss, tenemos el Miss, ¿yes? Tenemos Miss y tenemos Misses, ¿ya? Estos son tres los títulos que nosotros usamos. Lamentablemente para hombres solo hay Mr., ¿verdad? Y Sir. Entonces,
Cuando decimos Mr., por ejemplo, si yo me quiero referir a Edwin Esaú, yes, y yo quiero hablarle con respeto a él, yo le digo Mr. Calderón. Calderón, yeah. Mr. Calderón, perdón. Mr. Calderón, yeah. Cuando yo uso la palabra Mr., el title Mr., tengo que decirle el apellido de él. Si yo le digo Mr. Edwin, no es correcto, ya. Yeah. Mr. Edwin no es correcto. Yo le puedo decir Mr. Edwin Galdames. Ya, yeah. Esto es aceptable, sí. Pero lo más correcto es decir Mr. Galdames. Yeah. Cuando yo conozco una señorita, y no sé si la señorita es casada, es divorciada, o está acompañada o algo, y no quiero cometer ningún error, yo le puedo decir, por ejemplo, conozco a Vilma, yo le digo Ms. Vilma, yeah. Ms. Vilma, o le puedo decir Ms. Campos, yeah. Yo le puedo decir Ms. Campos, yes. Y este Ms. tiene que ser pronunciado como una Z, Ms. Ms. Que se hace la diferencia entre este y este es la Z, el sonido de la Z, Ms. Y este es Miss. Con S, Miss. En el caso de Miss, solo puedo decirle el primer nombre. ¿Ya? Yeah. Víctor. ¿Estamos bien, Víctor? Ok, solo puedo decirle el primer nombre. Miss Vilma. Yeah. Miss Vilma. No le puedo decir otro nombre, porque para el Miss se usa solo el primer nombre. Y cuando digo Misses, Mrs., esto quiere decir la señora de, ¿ya? En el caso de, si yo sé que está casada, en el caso de, quiero ver el caso de Mayra, ¿verdad? Mayra está casada, entonces nosotros a Mayra le diríamos Mrs., ¿ya? Y le diríamos el apellido de ella, Mrs., quiero ver que es Sánchez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Vilma? Mayra Sánchez, ¿verdad? Entonces diríamos Mrs. Sánchez, ya. Yeah. No sé si es con Z, Miss Sánchez, ya. Yeah. Sí, sí. Entonces, esta es la forma correcta de usar los titles, los títulos, ya. Yeah. Mr. Galdames, Mr., el apellido, Ms. Campos o Ms. Vilma, si yo no sé. Uso el Ms., así no me voy a equivocar. Acuérdense que en inglés todo es rude o polite. Yeah. Si yo, por ejemplo, si yo conozco a Vilma y yo le digo Mrs., que está casada, ella me dice, excuse me, ya eso ya es rude, que yo le diga a alguien que está casada y no está casada. O si yo le digo Miss y ya está casada, dice, excuse me, I am Mrs., yeah. Entonces, para evitar eso, usted usa el Ms., que le dice el apellido o el nombre. Y si usted sabe que es soltera, entonces le dice Miss Vilma, ¿ya? Y si sabe que es casada, usa el Mrs. ¿Ok? Teacher. Señor. Ok, hasta ahí estamos bien, se entiende. Solo, por ejemplo, si voy a referirme, por ejemplo, a Manuel. Manuel. Entonces... Ajá, Manuel. Va, uh-huh. Ahí dice el apellido de él es Pérez, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Sería Mr. Pérez. Mr. Pérez, yes. Uh-huh. Pero, ok, pero como ya lo conozco, entonces entrando siempre dentro de lo que dijo anteriormente. Manuel. De que si ya estaba la confianza, entonces, porque él ya me había dicho su nombre, o porque ya hay una amistad, o uh-huh. X, okay. Que no conocemos. ¿Sí? Entonces sería Mr. Manuel, o sea, no hay ningún problema, no va a sonar rude. No, Mr. no se puede usar y con el primer nombre, solo le dice Manuel. O sea, es regla de que no se puede usar. Correcto, sí. Ah, ok, uh-huh. Eso quería saber. Ok, buena pregunta, good question. Ok, entonces eso es para los tiros, acuérdense. En este caso de acá, tenemos a... titles. Ok, aquí tenemos titles. Ahora si yo les pregunto,
¿Ellas están casadas o están solteras? Están solteras. Están solteras. Porque si no, dijera Mrs. M-R-S, Mrs. ¿Ya? Y diría Mrs. Herrera and Mrs. Mejía. Entonces, ellas están solteras. ¿Ya? No están casadas. Very good. Excelente. Good job. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a tiempo de nosotros de brillar. Time to shine. Complete and practice the conversation with two new classmates using your own names and information in the guide. Continue the conversation in your own way. Ok, entonces, dice, hello, ¿qué es el hello? Hola. Saludos. Greeting. Es greeting, yes, es un greeting, ¿verdad? Hello, yeah. Podría decir hello, good evening, hello, good morning, hello, good afternoon. Yes, y el I am, ¿qué es? Es un saludo cuando yo, todavía no, yo soy. No nos hemos presentado. Yes. El introduce yourself. Introduce, yes. I'm introducing myself. I am, yes. Esa es, me estoy presentando yo, ¿verdad? I am, yes. Y luego me contesta la persona, hi. ¿Por qué me dice hi? Porque ya le dije mi nombre, ¿ya? Nice to meet you. Y aquí hay una persona o dos personas que contestan. Dos personas. Y aquí la occupation es las dos personas trabajan, son de la misma profesión o diferente. De la misma, porque dice we. Nosotros. We. Yes, we are, ¿verdad? Really, y aquí contesta esta persona que dijo I am, yes. Aquí contesta I am y contesta esa persona en singular. Ok, entonces vamos a... ¿Perdón? Pregunta. Donde dice hi, to meet you with... Ahí le está diciendo bienvenido, pero abajo dice nosotros. Acá, sí, acá. Acá. Yes, we, y acá we, ya está contestando, es más de una persona. Sí, por eso, pero verdad que arriba le está diciendo bienvenido. No, ahí le está diciendo gusto de conocerte, nice to meet you. Aquí le está diciendo gusto de conocerte, sí. Y si ya le contestara y dijera nice to meet you too, pero como son dos personas, no le puede decir nice to meet you too. Le podría contestar we are glad to meet you. Ella le dice bienvenido al final. Un gusto conocerte, bienvenido. No le dice bienvenido. De la pregunta. Bienvenido sería welcome. Welcome. Él sería bienvenido. O sea, mi pregunta, como le repito, porque en el traductor al unir toda la oración al final le dice bienvenido. Por eso preguntaba yo. Ok. No hay bienvenido ahí. Aquí, por ejemplo, si lo queremos llenar nosotros, hello, I am Antonio. I am Antonio. Yes. Hi, nice to meet you. We are Mario and Mayra. Okay. En el caso que fueran dos personas, we are Mario and Mayra. We are. Faltaría el verbo be después de we. Mm-hmm. We are doctors. Yeah, we are doctors. Really? Really? Mm-hmm. Okay, entonces aquí seríamos, we are doctors. Really? I am an English teacher. Yeah. Entonces sería, I am, esa sería la conversación. Yeah. Hello, I am Antonio. Ah, hi, nice to meet you. We are Mario and Mayra.
We are doctors, or we are doctors. Really, I am an English teacher. I am an English teacher, okay? An English teacher. I am an English teacher. Esa sería toda la conversación. ¿Ya? Entonces, no hay ningún welcome ahí. Ok, gracias. Ajá, bien. Yeah. Entonces, esa es la conversación. Esto, ¿se acuerdan que lo hicimos ayer? Lo practicamos nosotros. Entre nosotros lo practicamos, la introduction, nice to meet you, y le pusimos nice to meet you too, yeah, ayer. ¿Se acuerdan? No sé si todavía se acuerdan. Ok. Una pregunta, profe. Señorita. Teacher. Sí, dígame, por favor. ¿Qué quiere decir really? Really? Realidad, yo sé. Really quiere decir de verdad, en serio. Yeah, eso es lo que se puede interpretar. De verdad, en serio. Es como en serio, de veras. Sí, de veras. Sí. Ajá. Teacher, señor. Pero verdad que ahí tiene que ver mucho en cómo uno lo dice, porque si uno lo dice en serio, o sea, suena como una palabra normal. Uno tiene que hacer el acento como en serio. O sea, hacer la expresión. Sí, really. Ajá. Yeah. Ah. Bien. Pero eso más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo saber expresarnos? No, lo estamos aprendiendo ahorita con los question marks. Más que todo cuando uno hace una pregunta, como que tiene que ir un acento al final, ¿verdad? Ese es el question mark que aprendimos ayer. Question mark, ajá. Really? Yeah. Uh-huh. Really es como una pregunta. ¿Really? ¿De verdad? Ajá. Uh-huh. Okay, yes. Eso es el acento que se le dan a las palabras, o sea, para indicar, para convencer o para convey, yeah, un meaning o un significado. Y si usted ve, si lo traducimos aquí, really, sería realidad, pero no es eso que quiere decir. Ya, yeah. Se le da otro significado, really. Okay. Very good. Good question. Dígame, really? Okay, vamos a seguir con la lectura. En este caso, tenemos ask others about their names and their occupation. En este caso, their, ¿qué quiere decir theirs aquí, en este caso? De ellos. Sí, su de ellos, ¿verdad? Entonces, ask others about their names, acerca de sus nombres y su ocupación in their workplace. Workplace es el área de trabajo donde yo trabajo. Ask a classmate. ¿Qué es un classmate? Salón de clase. Compañero de clase. Compañero de clase. Classmate. Yes. Ajá. Classmate. Entonces, el compañero de clase, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? Okay, entonces son tres preguntas. What is your name? Where do you work? And what do you do at the company? Entonces, what is your name? Ya lo aprendimos. ¿Cómo te llamas? Yes. And where do you work? Aprendimos que where significaba dónde, ¿verdad? El espacio donde trabajo. En este caso, no voy a dar la dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están preguntando, where do you work? ¿Dónde trabajas? No, what is the address where you work? En la dirección donde tú trabajas, sino que solo me dices, where do you work? Por ejemplo, Mayra, where do you work? San Juan Opico. Okay, very good. Yes, usted puede mencionar la ciudad donde usted trabaja. En el caso de que, por ejemplo, si yo le digo, Mario, where do you live? ¿Dónde vives? Mario, where do you live? I live in San Salvador. Yes, I live in San Salvador. Yes, where do you
live. Yes. I live in San Salvador. Salvador. Yeah. I live in San Salvador. Yes. No me va a dar la dirección porque solo le pregunté dónde vive. O yo le puedo preguntar a Andrés, where do you work? Where do you work? San Salvador. Where do you work? San Salvador. Yes, me puede contestar San Salvador. O la compañía, ¿cómo se llama donde trabaja usted? Avant, Banco Avant. Yes, Banco, Banco Azul. Yeah. Banco Azul. Yeah. Es la competencia, ¿verdad? Sí, sí, no, Bernardo. Ahí tiene crédito el teacher. Ahí tiene crédito el teacher. No sé. No vieron la cara que hizo. Podemos terminar. Mire. Podemos terminar trabajando en la competencia. Mire, mire, oiga. Andrés. ¿Ah? Teacher, Banco Atlántida es la competencia. Oiga, Andrea hasta me apagó la cámara, vea. Okay. Yes. Entonces él dice banco. How do you spell the name of your bank? ¿Cómo lo deletrea? A B A B A B N And you a bank, banco, bank. Okay, yeah. Okay. Where do you work? At podemos decir at banco, a bank, at banco, a bank. Yes, en banco, a bank. Sí, entonces ese es where. Yes, where do you work? Y allí, what do you do? What do you do at work? Yeah. What do you do at work? Me pregunta qué hacen en el trabajo, ¿verdad? Is collector. Yes, I am a collector. Yes. No, I collect money. I collect debt. Yes. I collect debt. Yes. I collect debt. Debt. Debt son deudas. Okay. Yes. I collect debt. Oiga, y anda pistola, no. No. Hello, cuchillo, machete y cuerpo. Un cuerpo nada más, teacher. Porque no pagan. Una manita. Con el escape podrido le da. Una moto okay. Para María. Entonces, yeah, ve la diferencia. Toda podrida. Yeah, there we go. Okay, ve la diferencia entre where do you work? I work at Banco Bank. What do you do at Banco Bank? I collect debts. Yes. Puede ser, la otra puede decir I am a secretary. Mm-hmm. I'm a secretary there. Yes, I'm a secretary there. Soy una secretaria allí. Yeah. Entonces, eso es las preguntas, tres preguntas que nos están haciendo aquí. La primera es, what is your name? Que ya lo sabemos. Where do you work? Que ya aprendimos. Puedo decir la ciudad, puedo decir el municipio, o puedo decir el company's name, el nombre de la compañía. And what do you do at the company? ¿Qué es lo que haces en la compañía? Entonces ya es mi función lo que hago. Yes. En el caso de Andrés, no dice I'm a collector, sino que I collect debts. ¿Sí? Ya no dice soy un colector de deudas, sino que recojo los debts, son lo que me deben, las deudas. Esas son las tres preguntas, ¿ya? Entonces vamos a ver que si ella dice lo que hace en la compañía. De esas tres preguntas, what is your name, where do you work, and what do you do at work? Entonces dice Ana Carlos, son los dos que están hablando. Hello, I am Ana Trujillo. ¿Cómo se llama eso, Jorge Alberto Laínez Díaz? Presentación. Yes. Es
is introduction. Yes, introduction y greetings. Yeah. Eso es lo que se llama. Saludo. Yes. Greetings, greetings, no saludos, greetings. Introduction and greetings. Entonces, esto sería el greetings y esta sería introduction, yeah. Y aquí le contesta el greeting y aquí le se introduce, yeah. Esas son cosas que la vamos a ir viendo más seguido. Entonces dice, hello, I'm Ana Trujillo. O podía haber dicho, I am Ana Trujillo, yeah. Dice, hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Excuse me, disculpe. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. Si se fija, le dice Mrs. Yes. Y le dice Diana Aguilar. Mrs. Diana, la señora Diana de Aguilar. She is the manager of the company. Entonces, ¿por qué le dice she is the manager of the company? What does she do at the company? ¿Qué es lo que hace ella en la compañía? She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Ya vimos la palabra supervisor, ¿verdad? Ya vimos cómo hacer preguntas también, que ponemos el verbo to be al principio. Are you the supervisor? No. Ya sabemos cómo contestar también respuestas negativas. No, I am not. ¿Ya? Y no tenemos que repetir lo otro. No, I am not the supervisor. No, porque sería redundancia. Redundancy. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Entonces, López es el apellido de él. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí dijo Mr. Carlos López, y aquí dice Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Es como él dijo que quería que lo llamaran, Mr. López. Ok, ¿alguna pregunta de esta conversación? ¿Alguna palabra que no esté muy clara? ¿Dónde dice hello, I am? También se puede decir hello, I'm, yes, esa es la contraction. Por el apóstrofe. Hello, I'm Ana Trujillo. O hello, I am Ana Trujillo. I'm. Sir. Yes, sir. La palabra salesperson. Sales, sales, salesperson. Es Star. Un vendedor, un vendedor. Ok, perfecto. Sí. Si ya lo quiere hacer más personalizado, puede decir saleswoman. Saleswoman es una vendedora. Y salesman es un vendedor, hombre. El salesperson es una persona que vende. Puede ser mujer u hombre. Teacher. ¿Perdón? ¿Me lo puede repetir, por favor? Sales, venta. Yes, sales, yes, sales, sales, sale. Solo sale, yes, solo esto es sale, venta, yeah. Eso es venta. Okay. Y sales, ventas. Y salesperson okay. Es vendedor. Okay. ¿Alguien más? Sí, teacher. Señor. Vaya, donde responde Carlos en el, quiero ver, cuarto párrafo ahí, correcto, okay. Donde dice she is Mr. No. Diana Aguilar. Mrs. Mrs. Yes. Que es casada. Casada, señora D. Ok, pero porque ahí no va, no le pone, digamos, o sea, Mrs. señora D. Ok, uh-huh. Pero Diana Aguilar, porque ahí no lleva Diana,
The Aguilar. No, no, no. Es que nosotros en español le ponemos de Aguilar. Ah, ok. Pero en inglés, eso de Aguilar es esto. Esto es lo que quiere decir de Aguilar. Ah, ok. Ah, ok. O sea, para omitir lo que nosotros básicamente reemplaza la palabra. Ajá, sí. Entonces, cuando dice Mrs., ahí ya le puso, por ejemplo, si yo solo digo Mrs. Vázquez, lo que quiere decir es Mrs. es señora de Vázquez. Okay. Yeah. Ah, yo sé que no está casada Vázquez, lo siento. Sí. Aquí, pero ese es Mrs., ¿sí? Entonces, ese Mrs. ya está poniendo señora de. Ok, ¿estamos bien ahí? Sí. Teacher. Señor. En el caso de ahí, podría ser solo Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar, sí. Ajá, podría ser solo Mrs. Aguilar. En este caso, si lo traducimos nosotros, y si yo estuviera traduciendo, dijera, no, ella no es. Ella es la señora Diana de Aguilar, diría yo, ¿ya? Porque tiene okay, mis... y ahí, teacher. Sí. Ok, y ahí si quiero omitir el Mrs. y mencionarlo como yo lo dije, también se puede, o es regla que tiene que ir Mrs. ¿Cómo lo dijo usted? Diana da Aguilar. No, 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 no se puede. O sea, es regla que en el inglés tiene que ir así. En inglés así es la forma correcta de que no se vaya. Mrs. Yeah. Ok, ya no me regaño. Okay. Me va a apagar la cámara si lo regaño. Ya no le vamos a dar crédito en el banco. Yeah, there we go. Ahí viene el teacher, cierren las puertas. Y como todos se conocen aquí, hey, 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 I'm el teacher de azul. Con gusto le voy a cobrar, dice. Ya, yeah, con gusto le voy a cobrar. Ok, ¿alguna otra pregunta del diálogo? No. Ok, vamos a comenzar entonces con... very good. Very good. Elizabeth y Cristina, please. Elizabeth primero y Cristina después, ok. Ok. Ya serían entonces. Perdón. No le entendí. Elizabeth y Cristina. La lectura. Ah, ok. Ajá, es que eso es lo que le estaba preguntando. Ok, perdón. Ok. Vaya. Hello. Ana Trujillo. ¿O tengo que decir mi nombre? Su nombre, ah, sí, okay, su nombre. Ok, ok. Hello. Elizabeth Vázquez. Hi, Elizabeth. I'm Mrs. Cristina Rivera. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Cristina Rivera. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? I am a person. Thank you so much, Mr. Ay, su apellido, ¿verdad? Rivera. Okay. Thank you so much, Mr. Rivera. Ella, okay, sería Miss, el apellido de ella sería, ¿verdad? Very good. Switch, please. Hello, I am Cristina Rivera. Hi, Cristina Rivera. Mr.
Ahí sería mi nombre, ¿verdad, teacher? Sí, I am. Okay. Yes. Okay. Hi, Mr. Rivera. Elizabeth Vázquez, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Vergara? No, she isn't. She is Mr. Elizabeth Vázquez. She is the manager of the company. Okay, and in addition, the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Dijo Miss Vázquez. Thank you so much, Miss Vázquez. Yeah. Okay. This is very good. Thank you. Thank you. Thank you. Acuérdense que para evitar eso, no sé si es casada o no está casada, usamos el Miss y le podemos decir el nombre o el apellido. Miss Vázquez. Yeah. Si le digo Miss, es Miss Elizabeth solamente. Pero si digo Miss, podemos decirle Ms. Vázquez. Okay, good job, excelente. We're gonna call roll. Vamos a pasar lista y después nos vamos a tomar break porque ya es hora del café, ¿verdad? Break time. Let's see. Second. El café, teacher. Yeah, el café, coffee time. Break time. Okay, Brandon, Adrián. No, nope, es viernes. ¿Dónde estará? En la playa quizás está, ¿eh? Ok. Cristina, no, Beatriz. Teacher. Lo que pasa es que ando trabajando lejos. No me quedo tiempo de ir a la casa. Ok, very good. Cristina, Beatriz. Here, teacher. Thank you. Dennis, Joshua. Here. Thank you. Edwin, Alfredo. I'm here. Ok. Ya los que los voy llamando ya pueden tomarse el break y regresan a las 9:10. Edwin Esaú. Here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank ¿Por qué you. No están pasados? Gil Yvonne. Here. Thank you. Henry Alfredo. Here. Thank you. Jennifer Beatriz. Here. Thank you. Jorge Alberto Laínez. Here, teacher. Thank you, Jose Enrique Amaya. I'm here, teacher. Thank you, Luis Alejandro. Here, teacher. Thank you, Manuel Eduardo. I'm here, teacher. Thank you, María Isabel. Here, teacher. Thank you, Mario Germán. Present. Thank you, Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you, Oscar Andrés. I'm here. Thank you, Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you, Vilma Lisette. I'm here, teacher. Thank you, and Wilfredo Antonio. I'm here, teacher. Thank you, enjoy your break.
Hello. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Welcome back to your class. Victor, keep your eyes on the road. Mantén los ojos en el camino. No manejando, ¿verdad? No, teacher, acá estamos. Oh, okay, very good. Excelente. Okay. Y, okay, vamos a tener, if I can have Mario and Henry do the reading, please. Good job, Cristina. Buen trabajo, Cristina. Thank you. Henry y Alfredo. Mario González. Presente. Present. Okay, go ahead. Can you do the reading, please? ¿Puede hacer la lectura, por favor? Solamente veo la asistencia. Okay. Okay. ¿Y ahora? Hello, I'm Mario González. Hi, Mario. I am Mr. Henry Cubillas. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is he Mr. What's your name? ¿Qué pasó? Perdón, ahí tengo que decir su nombre, ¿verdad? O era según la lectura. Sí, ajá, puedes sigo la lectura. Si estás viendo a la señorita Cristina, puedes decir, is she Mrs. Beatriz Rivera? Y él te va a contestar que no es ella, sino que es otra persona. Ah, ok. Empecemos, comencemos. Hello, I am... Hello, I am Mario González. Hi, Mario. I am Mr. Henry Cubillas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Beatriz Rivera? No, she's not. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, permítame. Vea, aquí dice she isn't. Yeah? She isn't. She isn't. Y aquí dice the manager. Acuérdense que de no the existe. Manager. Entonces, no, she isn't. She is Mrs. Y usted le dice el apellido y el nombre, sí, o solo el apellido. She is the manager of the company. Okay. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Muy bien. Okay. And are you the supervisor? The, Mario, the supervisor. The supervisor. Mm-hmm. Okay. No. Okay, Mario, go ahead. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, very good. Excelente. Ahora switch places. Hello, I am Henry Cubillas. Hi, Henry. I am Mario González. Mr. Mario González. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Andrade. Beatriz Andrade. Andrade. She is the manager of the company. Okay, Mario, permítame. Él le preguntó si ella era Mrs. Diana Andrade y usted le dijo no, ella no es. Y usted le volvió a decir, ella es la señora Diana Andrade. Ah, perdón.
Es que me confundo por los nombres de Beatriz y Diana. Quizás no sé si puedo decir lo de la lectura. Sí, por supuesto, sí. Ok. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. The manager of the of company. The company. Mm-hmm. Ok. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Excellent. Good job. Excellent. If I can have Edwin Saúl, José Amaya, por favor. Yes, teacher. Okay, go ahead, please. Lo podemos leer así como está en la lectura. Sí, tranquilo, sí. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. A salesperson. Sales. Salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, now switch places. Tengamos cuidado en el isn't. Aquí no dice is not, dice isn't. 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 Okay. Isn't. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she's not. She, ¿cómo es? Perdón, teacher. No, she isn't. She isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you. Thank you. Henry, Alfredo, y Edwin Alfredo, please. Okay. Okay. Hello, I am Ana Trujillo. No iba tu nombre. Sí, ajá. Si se siente uncomfortable, o sea, si no se siente bien, lo que quiero yo es que lo personalicemos, que vaya pensando en la lógica del diálogo. Y entonces al ponerle su nombre lo hace más personalizado. Ok. Hello, I am Henry Cubillas. Uh-huh. Hi, Henry Cubillas. I am Mr. Edwin Bonilla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. She is Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She isn't. She is Miss Diana. Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Is okay. The manager of the company. Mm-hmm. Okay. And are you the supervisor? The supervisor. The supervisor. Mm-hmm. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good. Now switch places. Hello, I am Edwin Bonilla. Hi, Edwin. I am Henry Cubillas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she doesn't. She is. No, espérese. No, she doesn't. Ahí no dice she doesn't. No, she isn't. No, she isn't. She is Mr. Mrs. Mrs. Diana Aguilar. Mm-hmm. She is the manager of the company. Of the company. Of the company. Mm-hmm. Okay.
And are you the and are you that supervisor? Mm-hmm. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Henry Trujillo. Very good, excellent, good job. Okay. Ahora, if I can have Mayra and Jimenjiva, please. Okay. Hello, I am Mayra Resino. Hi, Mayra. I am Jimenjiva. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and no, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Of the company. Leámoslo otra vez. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Yeah, the manager. D sería si comenzara con una vocal. Yes. Okay. Ya me voy a acostumbrar. No, no, tranquila, tranquila. Dile. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Of the company. Very good. Go ahead. Hey, and are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Aguilar. Okay, en esa vamos a mejorar la pronunciación. Thank esa you. Sería thank you. Tiene que sacar la lengua, Mayra. Thank you so much. Uh-huh. Thank you. Digámoslo. Thank you so much, Mr. Okay. Aguilar. Yes. Con la Z, acuérdense. Podemos decir el primer nombre o el apellido. Miss. Como que fuera una mosca. Miss. Okay. Miss Aguilar. Okay, very good. Excelente. Good job. Ya hicieron las dos vueltas, ¿verdad? No. Okay, switch places, please. Okay. Hello, I am Jill McKeever. Hi, Anna. Hi, Jim. Hi, Jim. I am Miss Mayra Resinos. Nice to meet you, too. No, no, espérese. Ahí usted no, dice. Nice to meet you. Nice. Vamos a ver, Mayra. Mayra, cálmese, Mayra. Muy rápido va. Yeah. Tranquila, tranquila. Entre más despacito, mejor, Mayra. ¿Ya? Yeah. Ok, entonces vamos a decir. Hi, Jill. Usted le contesta a ella, ¿verdad? Y luego se presenta a usted. Hi, Jill. I am Mayra Resinos. Nice to meet you. Yeah, leámoslo así. Hi, Jill. I am Mayra Resinos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mm-hmm. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No. She isn't. She is Miss Mayra Resinos. Como es, tiene MR. Como tiene MRS, tenía Mrs. Mrs. Yes. Dígalo otra vez. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, she is the manager of the company. Okay. Espérese, que no terminamos.
Permítame. She is the manager of the company. Lo vuelvo a repetir. Por favor, si es tan amable. Bótalo en la basura. No, por favor. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Very good. Okay. It's okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Mrs. Sanchez. Mrs. Resinos. Oh, Mrs. Resinos, yes. Perdón. Es que como ella es de López, Mrs. López. Ok, very good. Sanchez. Mrs. Sanchez, yes. Ya le estoy poniendo otro. No, Mrs. Sanchez, Sanchez. Yeah. Ok, very good. Good job, excelente. Excelente trabajo. Ok, if I can have Edwin y déjeme ver aquí más. Wilfredo, please. Y después Andrés con Lisette Vilma. Y Víctor, Víctor, ¿puedes leer? No. Ok, creo que no. Ok, go ahead, please. Otra vez yo, teacher. Wilfredo. Si quiere le ayudo ahí, profe, con alguien. Teacher, perdón. Ok. Ok, Wilfredo, entonces contigo, José. Empiezo yo entonces. Ok. Hello, I am Wilfredo Artiga. Wilfredo, Mr. José Amaya, nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's... ¿me podría repetir cómo se dice? No, she isn't. No, she isn't. She's Mr. Diana Aguilar. She's the manager. Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Amaya. Okay, very good. Now switch places. Hello, I am Jose Amaya. Hi, Jose. I am Mr. Wilfredo Artiga. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Artiga. Very good, excellent, good job, thank you. Andres y Vilma, please. Empiezo. Por favor, yes. Sí, sí. Ok. Hello. Permítame, un momento. Ok, Jill Mejíbar, Jennifer, ¿quién más? Ahorita estamos trabajando en lectura. Lo que estoy tratando de hacer ahorita es que el que está escuchando empiece a reconocer las palabras, empiece a reconocer la pronunciación, empiece a reconocer el acento, la fluidez. Y todos nosotros tenemos que estar escuchando esas conversaciones, todos. Los 20 estudiantes que hay ahorita tenemos que estar escuchando atentamente, escuchando al compañero, ¿sí? Porque en primer lugar es rude
no poner atención al compañero, como decir, no me interesa lo que estás diciendo, ya. Tú habla y yo voy a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo como classmate, como compañero de clase, no pongo atención a mi compañero, es una falta de respeto, ¿ya? Porque cuando usted está leyendo, usted quiere que las otras personas estén escuchando, ¿verdad? Y aparte de eso, usted no está escuchando las correcciones que se le están haciendo. Y estoy corrigiendo, a todos les estoy corrigiendo lo mismo, ¿sí? Y no tiene que ser así, o sea, si Cristina pasa a hacer su lectura y yo le corrijo la palabra da, ya cuando usted pasa, ya usted ya no tiene que hacer eso, ya va a ser otro error. Pero a todos les estoy corrigiendo casi lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O no están poniendo atención, están haciendo otra cosa cuando su compañero está leyendo, o no les interesa, ya. Tiene que haber un avance, tiene que haber algo que usted demuestre que sí quiere aprender inglés, que sí quiere que yo le ayude a aprender inglés. Pero corrigiéndolos a los 20 de ustedes, lo que pasa es que el proceso se va más lento. Lo que le dije yo a, por ejemplo, a Jennifer, si yo le corrijo una palabra, por ejemplo, cualquier supervisor, ¿ya? Porque ella lo dijo supervisor. Y ya cuando pasa Edwin, me vuelve a decir supervisor, o Edwin no estuvo poniendo atención, o yo no lo dije bien. Ya, y cuando yo no diga algo bien, pues no diga bien, por favor, levante la mano, teacher, puede repetir eso, por favor, porque no entendí. Para evitar eso, que el proceso sea más lento de aprendizaje. Tal vez unos de ustedes quieren aprender y otros no quieren, se les respeta eso, pero ponga atención cuando su compañero esté haciendo la lectura, o esté hablando, o esté diciendo alguna oración que yo le pida, porque todos nos vamos a beneficiar de eso, ¿ok? Sí, dígame, Jennifer. De hecho, hace rato estoy queriendo encender el micrófono para decirle que faltaba yo de hacer la práctica, y he estado poniendo atención, solo que, bueno, en la primera clase le comenté que tengo un bebé, entonces estaba dándole de comer, pero estaba amamantando al bebé, entonces no puedo tener la cámara encendida. Sí, pero sí he estado poniendo atención, incluso esta última práctica, pues también estaba practicando eso porque a mí me falla el da y el di, ¿verdad? Entonces, sí, ajá, estaba practicándolo junto con los compañeros, así que solo estoy pendiente que me avise cuando me toca para yo hacer mi participación. Sí, ajá. O sea, ahorita estamos a tiempo, como porque comenzamos este módulo, todavía estamos a tiempo para que se vea un adelante. Ya tenemos 5 días y seguimos diciendo seguimos haciendo los mismos errores, las mismas cosas, nos seguimos equivocando. Las vocales, que ya las teníamos que haber sabido desde el primer día, y las seguimos pronunciando de diferente forma. Entonces, eso quiere decir que no adelantamos, no tenemos un adelanto. Y posiblemente sea porque ya esa información ya la tenían ustedes y ya se acostumbraron a decirlo de esa forma y ya no, posiblemente ya no quieran cambiar. Pero si quieren ustedes cambiar y hablar un inglés mejor de lo que hablan ahorita, hay que poner atención y hay que hacer lo que les pido. Es como que estuvieran yendo a un, mire, yo quiero que subir los muslos, y yo como entrenador le digo, vaya, me va a hacer esto, y usted no lo hace, no va a haber resultados a positivos. Van a salir lo mismo como entraron al gym. Entonces, ayudemos, ¿ya? Porque yo puedo ver en la cámara, unos están riendo, unos están volteando a ver otra parte, estoy aquí, está viendo, puedo ver en los lentes, el reflejo de sus lentes, puedo ver la computadora que está haciendo otra cosa. Entonces, ayúdeme a eso, ¿no? Ayúdeme que ya esta es segunda vez que les pido que me ayuden a dar la clase. Si no se puede dar la clase, si usted no ayuda, ¿sí? Entonces, ayudémonos todos, unos a otros, somos una clase, trabajemos como equipo, ¿sí? Y respetémonos unos a otros para que esta clase tenga los resultados esperados, ¿sí? Cada uno de ustedes, yo le pregunté qué es lo que necesitaba y la mayoría me dijo, mire, listening, quiero listening. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos practicando el listening, pero usted no está practicando eso, no está practicando el listening. Cuando su compañero habla, usted no está escuchando. Y eso es practicar el listening. Si la escritura, mire, yo quiero escritura. Estamos practicando la escritura también.
Cuando su compañero está escribiendo, ¿cómo se escribe esto? Oh, se escribe de esta manera. ¿Cuál es la estructura de esto? Se escribe de eso. Me dijo reading, quiero aprender a leer. Estamos practicando el reading también. Me dijo el speaking, estamos practicando el speaking. ¿Cómo se dice esto? Mire, ah, oh, se dice de esta forma. Hábleme, dígame cómo se lee esta oración. Usted la está leyendo. Entonces, y si todos estamos trabajando para un mismo objetivo, va a ser más ligera la carga para todos, ¿ya? Entonces, pongamos un poquito más de atención y respetemos a nuestros compañeros cuando estén leyendo y aprendamos de los errores de otros, ¿sí? No cometamos los mismos errores. Ok, vamos a ver. Vilma, estaba usted con Andrés Hernández. Okay. Con Andrés, sí. Okay. Sí. Gracias, teacher, por toda la retroalimentación. Ok, vamos a ver. Bien, sí, muy bien. Hello, I'm Vilma Campos. Hi, Vilma. I am Andrés Hernández. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Andres Hernandez. Yes. Yes, it's Andres Hernandez. Okay, very good. Good job. Switch places, please. Okay. Hello, I am Andres Hernandez. Hi, Andres. I'm Miss Vilma Campos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. Mrs. She is the manager. Mrs. Mrs., yes. Okay. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And how are you, the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Vilma Campos. Okay, very good. Switch places, please. Ya cambiamos. Ya cambiamos. Okay. Vamos sí, a ver. Sí. Just a second. Falta Manuel, Joshua. Sí, y Dennis. Hola. Dennis, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, entonces Dennis con ese compañerito. La señorita dijo. Yo falto. Sí, ok, Jennifer, yes. Okay. Yo también, Joshua. Teacher. Joshua and Jennifer, please. Ok, comienzo yo. Sí, ladies first, yes. Ok. Hello. I am Jennifer Mejia. Hi, Jennifer. I am Joshua Cardona. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a collector. Thank you so much, Mr. Which is his name? Cardona. Cardona. Yeah, Mr. Cardona. Yeah. Oh, Joshua. It's a Joshua Ramos. Yeah. Okay, switch places, please. Buen trabajo. Solo ten cuidado a Joshua en la pronunciación de the. Yeah. The manager, no the manager. Es lo único. Very good. Thank you. Go ahead, please. Hello, I am Joshua Cardona. Hi, Joshua. I'm Miss Jennifer Mejia. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No,
She isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Miss Mejia. Miss, yes, Miss Mejia. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Buen trabajo. Okay, ¿quién me faltó? Jorge. Jorge. Manuel Eduardo, ¿ya pasaste? No. Ok. Solo una pregunta. Sí, dígame. El compañero Joshua, ahí donde dice personal, salesperson. Salesperson, sí. Lo cambió por su propia ocupación. ¿Se puede? Sí, sí se puede, sí. Si lo pueden hacer, si pueden, tienen esa habilidad, se puede. Yeah. Ok, puede iniciar entonces. Ok. Hello, I'm Josh Albert. No escuché, lo siento. Ok. Ok. Hello, Josh Laina. Hi, Josh. I'm Manuel Pérez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Is Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Andrade. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I'm not. I am salesperson. Thank you, Mrs. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Mrs. Lopez. Okay, very good. Now switch places. Hello, I am Manuel Perez. Hi, Manuel. I am Josh Lainez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? The supervisor. No, I know. The supervisor. No, I know. Supervisor. No, I am not. No, I am not. I am mechanic. I am a mechanic, yes. Thank you so much, Mr. Lainez. Very good, excelente. Good job, good job. ¿Alguien que faltó? Tengo a Alejandro. Alejandro Guzmán, ¿ya pasaste? No, no. Ok, y tengo Alejandro Guzmán y me gustaría oírte con Jennifer Beatriz, por favor. Okay. Yo de nuevo, teacher. Por favor, si es tan amable. Claro. Solo si me baja un poquito la conversación. Ok. Lo siento. Thank you. Mm-hmm. Hello, I'm Jennifer Mejía. No se le escucha, Alejandro. Okay. Okay, sorry. Hi, Jennifer. I'm Mr. Alejandro Guzmán. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. Mrs. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am collector. Thank you so much, Mr. Alejandro Guzmán. Okay, Mr. Guzmán, aquí esta palabra aquí es Mrs. Eso quiere decir la señora D.
Entonces, vamos a, léeme otra vez esto. Se va a escuchar. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Very good. Excelente. Good job. Good, buena pronunciación. Okay. Switch places, please. Okay, yo empiezo. Hello, I am Alejandro Guzmán. Hi, Alejandro. I am Miss Jennifer Mejia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. Miss Jennifer? Miss Jennifer, yes, very good. Miss Jennifer. Okay, good job, good job. Excelente. ¿Alguien que se me haya quedado sin practicar? ¿No? Yo, teacher, yo, teacher. Okay. Okay, Cristina, ¿me puede ayudar, por favor? Okay, go ahead, please. Hello, I am Cristina. Hi, Cristina. Teacher, ¿solamente le puedo decir el primer nombre o con el apellido también? Solo, hi, bien, le puede decir apellido y nombre, si quiere. Ya se presentó. Okay, okay. Hi, Cristina. I am Victor. Nice to meet you too. Nice to meet you. Perdón. Nice to meet you too. Excuse me. Miss Diana. No. No. He is. He isn't. He is Mr. Victor. He is the manager of the company. Okay, are you No, I am not. I am the manager person. Okay. Cuando dices manager, no tienes que poner manager person, solo I am a manager. Ah, okay, okay. Very good. Okay, switch places, please. Sí. Hello, I am Victor. Hi, nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Miss Diana Andrade? No, she is the okay. And are you the supervisor? Mm-hmm. No, I am salesperson. Thank you so much, Mr. El nombre, perdón. Yes, I'm Rivera. Rivera. Okay, very good. Excellent. Thank you, Miss Rivera, or Miss Cristina, or Beatriz, or Miss López. Thank you very much. Okay, good job. Excellent. Buen trabajo con la lectura. Okay. Lo que estamos tratando es de soltarnos más, ¿sí? Y ir pensando más en inglés. No sé si han notado, pero ya no están traduciendo del inglés al español ni del español al inglés. Ya se les olvidó y eso es muy bueno. Que tengan dos
dos cassettes, ¿verdad? Cuando quieran hablar español, hablan español. Cuando quieran hablar inglés, hablan inglés. Tenía una pregunta acerca de la plataforma. ¿Cuántos han tenido problemas en la plataforma? ¿Alguien que haya tenido plataforma de ingreso? ¿Problema de ingreso a la plataforma? ¿Por qué? Sí, dígame, Jorge Alberto. Aún no me han resuelto el correo. Mandé hoy y me dijeron que ya estaba todo resuelto. E incluso le mandé un mensaje a... Y me dijo que ya se lo había... Edwin, ya se lo... ¿Perdón? Sí, Edwin, ya se lo resolvieron, ¿verdad? En mi caso, sí, teacher. Ok, entonces vamos a ver lo de el compañero, a ver por qué es que no se lo han resuelto. Voy a enviar otro mensaje hoy para ver qué es lo que está pasando. Es parte del correo, ¿verdad? Que su correo está equivocado. Solamente es el único problema, por eso no me permite ingresar. Ok, sí, porque somos 20 en la lista, pero no todos han ingresado a la plataforma. Si se fijan, para el día de hoy ya teníamos que tener al menos el 50% terminado en la plataforma y no lo hemos terminado. Hay unos que no tienen 20, 56 en la plataforma, y quería ver si hay algún problema de ingreso, porque puede ser que no puedan ingresar o no tengan acceso a la plataforma. Y si ese es el caso, por favor notifíquenme para yo acelerar eso. Vamos a... ¿Sí? Una duda, fíjese que yo hasta ahora ingresé, ¿verdad? Ok. Y solo que como yo no sabía hasta cuántas tareas haríamos, todas las que aparezcan en... Okay. Porque yo hice tres. Okay. Pero veo que ahí todavía aparezco a cero, porque entré ahí, va en la primera, cabal, ahí. Sí, ajá. Sí, teacher, yo también tengo esa duda. Hice tres, pero veo que aparezco a cero, quizás porque ahora mismo las hice. Ya tenía que aparecer, vea. Yo quería consultar eso, teacher, ¿cuántas sí. son las? O sea, yo pensé que era una tarea diaria. Una, oh. sí, una, esta sería lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Entonces son cinco tareas para el capítulo uno. Vamos a hacer, por ejemplo, la primera. Si la hacemos la primera, vamos a hacerla todos juntos. Para así, usted ya tiene más o menos una idea de qué es lo que tiene que hacer. Aquí dice Michelle. Aquí vamos a usar el verbo to be, ¿verdad? Michelle is... ya sería. No puedo decir Michelle is floor manager, sino que Michelle is, porque es el sujeto y después el verbo. ¿Se acuerdan de esta estructura? Sí, teacher. Yeah. El segundo es he, entonces viene he is, el verbo, he is not a floor manager, ya. Yeah. Ok, he isn't, no puedo usar isn't porque el apóstrofe lo lleva por último, ya, yeah. No, esa es la equivocada. Luego I, tengo que usar el verbo to be am, ¿verdad? I am, y como empieza con A, entonces tengo que decir an assembler, I am an assembler. Si pongo ahí en assembler, me va a salir mala. Teacher. Señorita. Vaya, como ese de la clase, tarea 1 de clase 1, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, como, fíjese que ese día que le comentaba yo, ¿verdad? Esa parte todavía no la habíamos visto. Entonces, a mí me salió mala. Entonces, uh-huh. el puntaje ahí me bajó. Y todavía no la habíamos visto. ¿Verdad que ya no hay manera de recuperar eso? ¿Cómo o sea, no? Usted lo puede volver a hacer y le va a poner la última calificación. Sí, correcto. Ah, ok. Entonces, pues, sí, porque he hecho tres tareas, pero me quedé ahí, ¿verdad? Por esa situación. Sí, ajá. Ah, va, entonces lo voy a retomar. Sí. Ahora viene aquí la you. You es una persona, tenemos que usar el you are, ¿verdad? Pero no le puedo poner you are mechanic, sino que tengo que poner el artículo. You are a mechanic. Esa sería la respuesta en eso. Un mecánico. Sí, you are a mechanic. Mm. Yeah. Sí, dígame, Víctor. Sí, teacher. Con la misma pregunta que realizó un compañero, yo no sabía lo de las tareas diarias.
yo solamente he realizado una. Sí. Si, o sea, la misma pregunta que dijo la compañera, ¿hay alguna manera de poder realizar esas tareas? Sí, 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 sí. Okay. Hoy es el último día que nos vemos, ¿verdad? Pero sí. Usted tiene hasta el domingo para hacerlas. Ah, okay. Para terminarlas okay. Todas. Y si ya las hizo y usted quiere volver a hacerlas de nuevo después de la explicación que doy aquí, las puede hacer otra vez y ya le sube su nota. Okay, thank you. You're welcome. Sí, dígame. Una pregunta, teacher. ¿Sí? ¿A dónde yo encuentro esta plataforma, este libro? Porque yo solo lo descargué, pero no así como lo tengo. ¿Tiene que estar en el video? ¿O dónde lo...? ¿Quiere el libro o...? Para hacer las tareas. Oh, sí, para hacer las tareas le llegó un enlace. Le llegó un enlace en el correo electrónico, en el WhatsApp. En su WhatsApp le llegó un enlace. Ese enlace, usted le hace clic y la va a llevar a esa página. Allí usted va a ingresar su correo electrónico y una contraseña. Y la contraseña que le ponen ahí es 1234, pero usted la puede cambiar. Sí. Perdón, sí, lo hice, pero no tengo así, o sea, yo solo descargué el libro y lo estoy trabajando donde lo tengo en Word, en mi laptop, pero no lo estoy trabajando así para que le aparezca lo que ya realicé, no sé si es así o... Dígame. Ahí le compartí lo que es el link para acceder a la plataforma. Ok. La tarea. Aquí está, sí. Ajá. Entonces, vea, Mayra, se va a esa, aquí cuando usted le hace clic en donde dice login. Sí, se fija, ¿verdad? Le voy a hacer clic. Está compartiendo el chat. Ok. Sí, sí. Le voy a hacer clic y lo va a llevar para acá. Oh, perdón, hola, perdón. Sí. Hola, reviría. Ok, entonces aquí le dice clic. Estoy esperando que la página responda, ¿verdad? Para que usted vea lo que va a hacer. Sí, dígame. Perdona, pero usted dijo la contraseña del 1 al 4 y en el video de información dice del 1 al 5. Ok, ok, del 1 al 5. Ya. Entonces, bueno, a mí me de una sola vez me lleva porque ya estoy logged in, sí, aquí dice que ya estoy logged in. Voy a cerrar la cuenta. Voy a cerrar la cuenta. La contraseña sería del 1 al 5, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, sí, sí puede ver lo que estoy haciendo yo, Mayra. Sí, sí, lo veo. Ok, entonces voy a donde dice iniciar sesión y aquí va a ingresar usted su correo electrónico. Teacher, aquí. Perdón que lo interrumpa. Sí, dígame. Solo no sé si podemos apagar los micrófonos porque se oye bien distorsionado. No sé, hay un micrófono que tiene estática. Distorsión. Ok. Gracias. Ok, entonces, Mayra, aquí usted va a poner el correo electrónico. En el caso, yo pongo mi correo electrónico, ¿verdad? Y pongo mi contraseña que yo la cambié, pero a usted le enviaron una que ya dicen que es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Sí. Ajá. Entonces, cuando yo pongo mi contraseña ahí, le hago iniciar en sesión. Y me va a llevar acá. Ya, usted le hace clic en el suyo, no va a aparecer como el mío porque tengo varias clases. Entonces, le aparece este y ya empieza con sección 1. Sección 1, le hace clic aquí y ya le va a aparecer esta página. Entonces, estábamos haciendo la página 1. Este empieza y con Michelle es a floor manager. Selecciona aquí, he is not a floor manager. I am an assembler.
Tina and I are teachers. Yeah. Y are teachers. Tina, you are a mechanic. O sea, cuando usted contesta estas, ya le aparece aquí esto, enviar. Y usted lo envía, ¿sí? Y le va a aparecer cuántas usted sacó buenas. O sea, aquí dice que saqué 20 de 20. O sea, de 20 puntos saqué 20 puntos. Si en un caso usted viene aquí y hizo esta mala, ¿verdad? Por ejemplo, tengo esta mala y yo digo, la voy a enviar, ¿sí? Vengo y la envío. Acá la voy a enviar. ¿Sí? Ya me dio una mala, mire, me hizo 16 de 20 puntos. ¿Sí? Entonces vengo yo y la corrijo. ¿Sí? La corrijo esta y digo, oh, Michelle Isa, oh, entonces era esta, esa floor manager. Vengo otra vez y la vuelvo a enviar. ¿Sí? Ya, envío esa, ve que aquí tengo 16 de 20. ¿Sí? La envío y ahora me dio 20 de 20. Y esta es la nota que me va a aparecer en mi cuadro de nota. No me va a aparecer la otra, ya. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta nota que usted agarra aquí es la que me aparece a mí. Ahora vamos a hacer el number two. El número dos es acerca de yes and no, ¿sí? Yes, she is. Que donde usamos el verbo, ¿verdad? Sí, entonces aquí dice, is she Rebecca? Yes, she. ¿Cuál es la respuesta? ¿Is o is not o she is, ¿verdad? Yes, she is. Yeah. Ahora la segunda dice, es una pregunta, la pregunta que empieza con el verbo to be. Are you? Yes, are you? Very good. Y la tercera es he, Thomas, porque he es un hombre, es el pronombre que usamos. Are we friends? No, we are no, not. No, we are not. No, we are not. Yeah. Ok, no puede decir no, they are not, porque estamos hablando de we, ¿verdad? Very good. Y la quinta es, are your bosses here? Yes, yes, they are. Yes, they are, yes. Ponemos esta y la enviamos. ¿Ya? ¿Ya? Y la sacamos todas buenas, todas de 20. Ahora vamos en el tercero. El tercero, decimos, read the following questions about the alphabet. Choose the best answer. What letter comes before Q? P. P, yes, it's la P. Very good. And how many letters are there in the English alphabet? 26. Okay. And which are the vowels? A-E-I-O-U. Very good. A-E-I-O-U. Yes. Which letter is next to A-B-C? D. D. Yes. A-B-C. Very good. Sí, dígame. Disculpe, yo todavía ando afuera y quería saber si me puedo desconectar. ¿Ya? Yo creo que ya llegué a la tarea número 8. Mario González. Ok. Very good. Excelente. Bueno. Ahí le voy a poner su asistencia, ¿ok? Gracias, Mario. Ok, which letter is between I and K? Yes? J. J. No sé cómo se pronuncia la J. J sería J. Esta. Ajá. JK, yes, ajá. Esa es la J. Y decimos enviar. Ok, y las tenemos todas así. Y así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo que hacemos en las tareas. Solo vamos viendo que es contestando lo que nosotros sabemos, lo que hemos visto en clase. Si alguno teacher, sí, dígame. En la última estoy haciendo la tarea 5. Tengo ahí una duda. Mistake, ¿qué significa? Correct. Mistake es un error. Mistake. Okay. My boss are Elmer. La última aquí. No, no, sería la instrucción, ¿verdad? Que no tenía entendido qué teníamos que hacer. Oh, ok. Ya estuvo, entonces. Si me dice que es error, dice que... Yes. If you make a mistake. Que corrija el error en las siguientes oraciones. Mm-hmm. Uh-huh. Yes.
Correct the mistakes of the following sentence. Corrija el error de la siguiente semana. Entonces hay un error aquí. My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál es el error aquí? El error. El error, porque está hablando singular, ¿verdad? My boss is. Yeah. Entonces así lo hace todo, ¿ya? Yeah. Ok. Quisiera tener más tiempo, pero yo sé que todos quieren irse ya. Vamos a pasar lista para que se vayan. Y lo siento mucho que tomo mucho de su tiempo, ¿ok? Vamos a ver. Brandon García. Brandon, se nos fue Brandon ya. Ok, yo creo que él es, ¿verdad? Ok. Good night, Cristina Beatriz. Good night. Good night. Dennis Joshua. Good night. Good night. Edwin Alfredo Bonilla. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú. Good night, teacher. Le toca quedarse hoy, Edwin Esaú. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night. Jill Yvonne. Jill. Okay. Henry Alfredo. Good night, teacher. Good night. Jennifer Beatriz. I'm here, teacher. No me pude conectar mi micrófono cuando me llamó. Ok. ¿Y quién es usted? Perdón, Gil. ¿Hello? ¿Hello? Sí, ella es Gil. Ok. Jennifer Beatriz. Good. Good night. Night, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez. Good night, teacher. Thank you. Good night. José Enrique. Good night, teacher. Good night. Luis Alejandro. Good night, teacher. Good night. Manuel Eduardo. Good night, teacher. Good night. María Isabel. María. Okay. Good night, teacher. Good night. Mario Germán. Mario. Okay, Mayra Isabel. Good night, teacher. Good night. Oscar Andres. Good night, teacher. Good night. Victor Alejandro. Victor. Good night, teacher. Good night. Vilma Lisette. Good night, teacher. Good night. And Wilfredo. Good night, teacher. Good night. Okay, very good. Excelente. All right. Sí, dígame. Me quedaría siempre esperando por la confirmación de lo del correo. Porque igual sin el correo no puedo hacer las tareas. Sí, sí. José, ¿verdad? Jorge. Permítame. Teacher. Sí, dígame. Dígame. Ay, siempre me atrapaste. Dígame, por favor. Teacher, a mí no me deja entrar tampoco a la plataforma. ¿Y ya probó los pasos que le dije, no? Sí. Ok. Permítame un momento. Que me, Mi correo creo que está mal escrito todavía, teacher, porque no puedo ingresar tampoco. Ingresar tampoco. Ok, Jorge Laínez, ¿verdad? Sí, es correcto, Jorge Laínez. Jorge Laínez, ya. Yeah. Jorge Laínez, y el correo dice .com y tiene que ser .es, ¿verdad? Correcto. Ok, voy a enviar otra vez el mensaje nuevamente, ok. Esperemos que te lo arreglen para el fin de semana o mañana mismo. Y Mayra dice que no le han... El correo, sí. Mayra, parece que sí lo... Deje ver, Mayra. Aquí dice,
Ahí le han puesto recio y es reci sin la O. My reci. Sí. Es que yo mandé eso, my recio. Parece que así me lo. No, myreci0387@gmail.com. Sin la O. Entonces sería. Sí, my... la O, se le... esa va de más. La O, es lo único que tiene. Reci. Sí, es lo único que tiene de más. Ok, my. Vamos a ver. My. Reci. Reci. 0387@gmail. Exacto, así es. Oh, Mayra, Mayra. Isabel. Y Mayra Isabel. Ok, Mayra, lo voy a reportar, ¿ok? Gracias. En la noche no van a hacer nada porque ya se fueron. Sí, sí. Ok, pero mañana sí tiene que aparecer algo ahí que... Por eso es que no he podido entrar y no he hecho las tareas porque me pone contraseña o correo incorrecto. Sí, ajá. Lo que... ¿Ya probó con esa, sí, poniéndolo MyRecio? No, porque como no me había fijado de que así estaba, solo como se lo di, así, ¿verdad? Reci. Uh-huh. Así intenté entrar, entonces por eso no he intentado así. Pero habría un problema, que la privación no va a poder recibir el enlace para confirmar. Sí, correcto, sí, ajá. No entonces espero a que me lo arreglen, ¿verdad? Sí, sí, es mejor, sí, porque se va a trabajar con la plataforma, pero después que se lo arreglen, va a tener que volver a empezar la plataforma, porque va a ser otro correo. Sí, mejor esperemos. Bueno, está bien, ojalá mañana me lo arreglen. Gracias. Sí, sí, teacher. Ok, gracias a usted, and good night, and I see you Monday. Good night, teacher, bye. Teacher, y en mi caso está bien el correo, pero no sé por qué no me abre. Isabel, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver, Mayra, perdón, teacher. Andrés, ¿sí? ¿Nos podemos desconectar ya? Si ya le pasé lista, vio sí. Que le puse su asistencia. Sí, ahí me dijo, ok. Very good. O no me contestaste, espérame, sí. Asegurémonos. Andrés, ¿verdad? Sí. Andrés, ¿dónde estás? ¿Qué número eres? Hasta abajo, el tercero de abajo para arriba. Víctor Alejandro. No, Andrés Hernández, tercero, cuarto por ahí. Oscar Andrés. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. Ok. Sí. Bien, good night. Good night. And I'm sorry, ok. 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 Mayro, Isabel, estamos, ¿verdad, Isabel? En Edwin. Yo creo que ya estuvo Edwin porque ya nos pasamos. Mejor vete a dormir. Okay. Okay. Good night, and I see you Monday. Good night. Okay. Isabel, Edwin, le puse. Sí. Solo me quedó Mario Germán, no sé por qué. Okay. Entonces Isabel Martínez. Sí. Dice que tiene bueno el correo. Sí, pero no me deja entrar. Cuando mandaron el link. La primera vez a mí me lo mandaron como reenviado, como una captura. Uh-huh. Mayra me pasó el link y así pude ingresar, nada más para entrar a la clase. Sí, así me lo enviaron. Y entonces, como somos compañeras de trabajo con Mayra. ¿Y su número? Y su aquí su nombre, ¿dónde está? María Isabel Martínez, la número 14. María Isabel Martínez. Ah, sí, me acuerdo que siempre me equivoco con Mayra y me dice, no, yo no soy María Isabel. Okay. Ahorita he tenido problemas con el internet. Ok, entonces su... Henry, quería teacher, saber... Ajá. Sí, es que fíjese que le quiero explicar mi caso. Ok. El año pasado me inscribí a este curso, pero no lo terminé, o sea, ni siquiera... Terminé la primera semana por motivos de horarios de trabajo, ¿verdad? Ok. Pero el detalle es que ahora que me registré ya aparezco con un usuario, o sea, ya no pude crear otra cuenta. Y las tareas que las he realizado me aparecen con otro teacher, con Aristide Ríos.
Okay. Y tienes a Jill, Henry, el número 8 eres, ¿verdad? Sí, correcto. Okay, Henry Alfredo. Y estás usando el mismo correo, Henry. Sí, el mismo correo. Jaimes. Correcto. Hasta me parece ya que todas las tareas fueron enviadas con éxito. Ok, 96. Lo que vamos a hacer, voy a pedir que te borren todo lo que tienes ahí, ¿verdad? Y para que comiences de cero. Ok, por favor. Ok, entonces voy a enviar ese correo y posiblemente este fin de semana te lo reparen, mañana, primero Dios. Yeah. Gracias, muy amable, teacher. Excelente. Entonces estamos con Isabel Martínez, María Isabel Martínez, y su correo es Martínez María Isabel. Pero... María Isabel. 043. Sí, está bien. Sí, es que no sé por qué no me deja abrir. Ok. Isabel. María Isabel. Permítanme, vamos a ver qué pasa aquí. Cerrar sesión. Voy a cerrar sesión y voy a tratar de entrar con. Bueno. Mayra se quedó pegada. Ya no sé. No puede ser. Sí, teacher, es que no me he podido desconectar, por eso he quedado ahí. Sí. Está bien, no, tranquila, no se preocupe. Yo por en caso de que se me haya quedado pegada esa vez. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Dice, no se ha podido iniciar la sesión. Para iniciar la sesión debes activar tu cuenta. Martínez, si no, recibe un correo. Aquí está. Entonces usted no recibió correo electrónico, ¿verdad? Isabel. Isabel. Ya se me fue, Isabel. Isabel. Isabel, ¿me escucha? Isabel. Perdón, que se me fue la... Sí. Entonces... La señal, teacher. Sí, usted recibió un correo electrónico. Ay, no, puede ser, mi teléfono no tiene. ¿Recibió un correo electrónico? No. Okay, entonces vamos a finalizar la sesión.